¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos un proyecto para un terreno de 13 metros de frente por 28 metros de largo. Sin embargo, vamos a tener restricciones laterales de metro y medio a cada lado. Así que vamos a estar separados de los vecinos, ese metro y medio más metro y medio por parte de los vecinos. Sería un total de 3 metros de separación entre cada vivienda, lo cual está bastante interesante. Pero eso nos deja con una vivienda de 10 metros de ancho solamente. Y aún así logramos un proyecto muy grande, ya que contamos con medio sótano y 3 niveles en la parte superior. Así que tendríamos en total 560 metros cuadrados de construcción y contaríamos con 5 habitaciones. Todas ellas van a contar con baño propio. Vamos a tener también alberca, estancia, sala con doble altura, cocina, comedor. Y en el sótano vamos a tener cochera completamente techada en el semisótano para 4 automóviles. Vamos a tener además un cuarto de juegos y el cuarto de lavado. Así que es una vivienda, insisto, muy grande. Vamos a tener varias terrazas, algunas de ellas están cubiertas, tenemos roof garden. En fin, es un proyecto bastante impresionante y el costo por la construcción de este proyecto rondaría los 10 millones de pesos, lo que son cerca de 500 mil dólares ya incluyendo la alberca. Así que vamos a comenzar con este recorrido. Muy bien, amigos, vamos a comenzar con la fachada frontal de la vivienda, que hay que recordar que tenemos prácticamente 4 pisos de altura, tenemos un semisótano y 3 niveles en la parte superior. Y esto además considerando que tenemos 10 metros frontales de fachada como tal, pues hace que la fachada o la vivienda se sienta muy alta. En la parte superior vamos a tener 2 habitaciones del lado derecho. La que vemos aquí en la parte de abajo es la habitación principal y por eso es que va a contar con este balcón. Y la superior es una habitación secundaria. En la parte de abajo tenemos obviamente la entrada hacia el sótano, que es una entrada para 2 automóviles, pero es lo suficientemente larga o profunda para que quepan en total 4 automóviles. Y del lado izquierdo vamos a tener la entrada principal hacia la casa. El elemento que tenemos aquí en vertical, esta ventana, nos permite tener en planta alta una estancia y en planta baja vamos a tener un estudio. Y esta escalinata pues, le da una mayor importancia o relevancia a esta entrada principal. Y finalmente en la parte de abajo del lado derecho vamos a tener una tercera habitación aquí al frente de la vivienda. Y gracias a que tenemos esa separación con el otro terreno del lado derecho, la ventana de esta habitación hacia el frente no va a contar con ventilación, ya que la ventilación va a estar hacia la restricción lateral. Y ahora sí vamos a ingresar a la casa. Vamos a tener primero que nada este vestíbulo, que nos recibe con esta jardinera del lado izquierdo. Y lo impresionante de este vestíbulo es que va a contar con 3 niveles de altura. Básicamente tenemos estos balcones que nos permiten ver hasta el tercer nivel. Y aprovechando este vestíbulo, aquí a un lado vamos a tener el medio baño que le estaría dando servicio a toda la planta baja, que en este caso este medio baño se ventila e ilumina hacia la fachada principal de la casa. Ahora, yéndonos hacia la parte posterior directamente, vamos a llegar al área social. Aquí vamos a tener la sala con esta doble altura. Y el hecho de que tengamos esa restricción lateral nos va a permitir tener ventanas a los lados de la vivienda. Y eso es algo que siempre nos ayuda bastante con temas tanto de iluminación, pero también de ventilación cruzada para muchos espacios. Esa sería la vista desde la sala hacia la cocina y el comedor, así como en la parte superior hacia un pequeño balcón que nos permite tener esa relación con el segundo piso. Aquí tendríamos la cocina que contaría con una isla para 3 personas. Y en esta misma isla vamos a tener el fregadero y la estufa la tendríamos ahí al fondo a un lado de la ventana. Por este lado tendríamos el refrigerador y esta sería la vista desde la cocina hacia toda la parte posterior, tanto la alberca, la terraza y el mismo comedor. Y aquí a la izquierda, a un lado del refrigerador, vamos a tener la alacena de la cocina, a la cual la verdad es que le dejamos bastante espacio. Y finalmente tenemos aquí el comedor, que tiene ventanas tanto hacia la parte posterior para aprovechar la vista hacia ese jardín lineal con el que cuenta el fraccionamiento, pero también esta vista hacia la misma alberca de la vivienda. Esta sería la vista que tendríamos del comedor hacia la cocina, que también es siempre bastante importante y creo que se ve muy bien, aprovechando también la iluminación indirecta que tenemos en el pasillo entre la sala y la cocina. Ahora, desde aquí vamos a tener esta salida directa hacia la terraza, que queda completamente cubierta gracias a una habitación que vamos a tener en planta alta. Obviamente la idea de esta terraza es poder disfrutar de esa alberca que tenemos aquí al frente. No saben cómo me gustó esta alberca.
Y aquí le dejamos este pequeño detalle con este columpio para poder disfrutar de la alberca y de ese jardín lineal del fraccionamiento, que, insisto, fue uno de los puntos más importantes también a tener en cuenta, porque eso también hizo que nos dedicáramos bastante a esta fachada posterior. En la parte superior vamos a tener esta habitación, que es una habitación secundaria, y además vamos a tener esta terraza del lado derecho, a la cual vamos a poder salir desde dos habitaciones secundarias que tenemos en el segundo piso. Aquí en el último piso tendríamos el roof garden, que tendría vista también hacia esta alberca y el parque lineal. Esta barrita blanca que vemos aquí en la parte de abajo es el límite del terreno, así que creo que aquí podemos observar muchísimo mejor cómo quedaría la casa si no contara con ese jardín lineal. La verdad es que hace una gran diferencia porque justamente permite que esta vivienda se sienta muchísimo más amplia. De otra manera, la alberca se hubiera comido prácticamente todo el jardín de la vivienda, cual no me hubiera gustado mucho. Pero de esta manera podemos tener la alberca bastante amplia y el jardín, pues, sería realmente ese parque lineal del fraccionamiento. Pero si se fijan, tenemos un espacio entre el comedor y el área exterior, y eso es porque tenemos una salida desde el sótano. Así que si fuéramos a entrar a la casa desde el sótano, aquí tenemos el espacio para los cuatro automóviles, obviamente en fila, y aquí a la izquierda tendríamos la entrada hacia la casa, sería la entrada secundaria, digamos. Y aprovechamos este espacio para tener aquí un cuarto de juegos. Tendríamos un billar, un bar, tendría vista también hacia la misma cochera, que quedaría completamente cerrada o cubierta. Y al ser un sótano, pues tenemos las ventanas en la parte superior para poder tener iluminación y ventilación completamente natural. Y la idea de que esté aquí abajo este cuarto de juegos es que se pueda hacer mucho ruido y realmente no esté molestando al resto de la gente, de la familia. Ahora, aquí tendríamos un baño completo porque es este baño el que vamos a estar utilizando cuando se utilice la alberca. Así que solamente es bajar estas escaleras y vamos a tener ese baño. Y de esta manera no tenemos que usar el medio baño que tenemos en el vestíbulo. Y sobre todo si la gente está mojada, pues no va a estar mojando todo el interior de la vivienda. Ahora, regresando al sótano, aquí a la izquierda vamos a tener el ingreso al cuarto lavado, que es solamente bajando este medio nivel extra. Y aquí a la derecha vamos a tener una bodega. Pero lo interesante de este cuarto lavado es que va a contar con una especie de tubería desde la cual vas a poder echar la ropa, ya sea que estés en el primero, segundo o inclusive desde el tercer piso. Y esto va a ayudar a no tener que estar cargando la ropa hasta el sótano. Aquí tendríamos el segundo nivel, aquí el primer piso y finalmente caería en el cuarto de lavado en el sótano. Pero bueno, ahora vamos a subir por estas escaleras que serían las que más estarían utilizando, ya que son las que se tomarían una vez que lleguemos en automóvil. Aquí podemos ver esta triple altura en las escaleras que nos ayuda a iluminar toda la circulación vertical. Y medio nivel antes de llegar al vestíbulo tenemos este estudio, el cual tendría una ventana en la fachada de la casa, así como una segunda ventana hacia la restricción lateral. Ahora, regresando al vestíbulo, aquí a la derecha, a un lado del medio baño también, tenemos esta pequeña vestibulación para entrar a la habitación de planta baja, que esta es la habitación que les había comentado, que tiene estas ventanas sin aluminio hacia el frente, lo cual nos permite tener una ventana mucho más limpia, pero eso es porque podemos ventilar esta habitación de manera lateral. Luego hay muchas viviendas de estilo moderno que en render tratan de hacer ventanas así de limpias, pero luego te quedas sin ventilación. Entonces, solamente en este tipo de situaciones en las que puedes ventilar la habitación de otra forma, es que se podría tener ese tipo de ventanas tan limpias. Por ese lado tendríamos el walk-in closet y finalmente el acceso al baño privado de esta recámara. También un punto importante es que todas las habitaciones van a contar con walk-in closet y baño propio. Ahora vamos a Regresando. regresar al vestíbulo y vamos a seguir subiendo estas escaleras. Aquí a la izquierda vamos a tener la estancia, que esa estancia, pues, es más que nada una estancia de televisión, que es la que cuenta con la vista hacia el exterior de la vivienda. Y el detalle que me gustó de este espacio es que tiene esta, digamos que especie de ventana o balcón hacia el vestíbulo de la vivienda. Ahora, antes de seguir subiendo estas escaleras, quisiera mostrarles este espacio, esta especie de balcón hacia las mismas escaleras que vienen desde el sótano. Y es que con solamente esta ventana vertical nos permite iluminar muy bien
estas escaleras que vienen desde el sótano hasta el tercer nivel. Pero bueno, vamos a seguir subiendo y vamos a ver la habitación principal que tenemos justo a un lado del balcón hacia el vestíbulo. Cuenta con esta iluminación indirecta que me parece que le da bastante refinamiento a esta habitación. Al ser la habitación principal, quisimos darle un poco más de importancia con este muro en madera en la parte de la cabecera de la cama. Y siendo la habitación principal, obviamente no puede faltar el walk-in closet que tenemos aquí a la izquierda, que está más amplio que el que habíamos visto anteriormente, y el baño privado de esta recámara, que va a contar también con esta tina o jacuzzi. Y detrás de la puerta quedaría el WC y la regadera. Ahora, al ser la habitación principal, va a contar con salida hacia su balcón que tenemos hacia la fachada principal. Tendríamos aquí el espacio para tener algún columpio o a lo mejor algún pequeño sillón para dos personas. Y la verdad me gustaría mucho poder ver este elemento de la fachada a 45 grados estando aquí en el balcón. Ahora en la parte posterior vamos a tener este pasillo. Tenemos aquí un closet de blancos y la vista hacia la doble altura de la sala. Y siempre me parece muy importante en los proyectos tener esta relación entre los diferentes niveles, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto con tantos pisos, para que la gente se pueda comunicar o hablar estando desde el balcón hacia la cocina o hacia la sala. Esta sería una habitación secundaria que tendría salida hacia esta terraza, la cual además está completamente cubierta y esta terraza la va a estar compartiendo con la otra habitación secundaria que tenemos aquí a la izquierda, que vamos a ver en un momento. La verdad me encantó esta terraza por la vista que va a tener hacia la alberca y además vamos a tener salida hacia esta terraza sin entrar a ninguna de las habitaciones, lo cual se me hizo bastante práctico de este espacio. Tendremos aquí al fondo una ventana extra para poder tener ventilación cruzada en esta recámara. Por aquí tendríamos el walk-in closet, que obviamente es más pequeño que el de la habitación principal. Y finalmente aquí tenemos el baño privado de esta habitación, que se ventilaría y iluminaría hacia la restricción lateral de la casa. Y finalmente vamos a ver la última habitación secundaria de este piso, que es la que tenemos en la fachada posterior de esta vivienda. Es una habitación muy alargada, pero aún así nos da el espacio para tener aquí una televisión e inclusive un escritorio aquí al fondo. Tendríamos este pequeño plafón en la parte de arriba para darle iluminación indirecta a esta habitación y contaremos con vista hacia la alberca, tanto desde esta ventana vertical, así como de la ventana en escuadra que tenemos del lado derecho. Por este lado tendríamos la entrada hacia el walk-in closet y finalmente hacia el baño de esta recámara que también se ventila e ilumina hacia la restricción lateral del otro lado de la vivienda. Y ahora sí vamos a ir al último piso de este proyecto. Antes, llegando a este medio nivel, tenemos una terraza que sería arriba de la estancia que vimos hace un momento. Y ahora sí, subiendo otro medio nivel, llegamos al tercer piso. Aquí tenemos el balcón hacia el vestíbulo también. Y contaremos con esta otra habitación que cuenta con vista hacia la fachada frontal. En este caso, obviamente, no contaría con un balcón al frente, como si lo tiene la habitación principal en planta baja. Pero aún así es una habitación muy amplia, bastante cómoda. Tiene iluminación indirecta también. Como les había comentado, también va a contar con walk-in closet y con su baño privado, que al no ser la habitación principal, obviamente no son tan amplios. Y hacia la parte posterior vamos a tener una estancia, que lo interesante de este espacio, básicamente, es que sea un espacio que pueda ser completamente cubierto en caso de que el clima no permita poder abrir estos ventanales, pero también tiene la ventaja de que al abrirse estos ventanales, realmente se integra con el roof garden que tenemos aquí. Tenemos este pergolado todo a lo ancho de este proyecto. Y la idea de este roof garden es poder disfrutar tanto del jardín lineal que tiene el fraccionamiento, así como de la alberca que tenemos en la parte de abajo. Aquí al fondo también vamos a tener una barra con un fregadero, el asador, y así es como se vería esta estancia con los ventanales abiertos. La idea es que este espacio sea lo más cómodo posible, pero que lo podamos utilizar sin importar qué tipo de clima haya en cada momento. Y obviamente al tener un roof garden y una estancia aquí en este tercer nivel, era importante tener un baño que le diera servicio a todo este espacio, sobre todo en dado caso de que haya fiestas o reuniones con bastante gente. ¿Saben que algo que me encantó de este proyecto fueron esos parques lineales que tiene ese fraccionamiento en particular en la parte posterior de las casas?
Y eso nos permitió dos cosas. Primero, tener un jardín que se ve mucho más amplio, gracias a que visualmente vamos a poder ver todo ese jardín lineal que va a estar en la parte de atrás. Pero también el hecho de que la fachada posterior fuera mucho más importante. Y en este caso en particular, a pesar de que no teníamos mucho juego con los volúmenes, sobre todo en la parte de la recámara, sí logramos hacer una fachada bastante interesante. Así que si tuviera que elegir algún espacio favorito de este proyecto, es toda esa parte posterior. Incluyendo obviamente la alberca, la terraza que está cubierta en la parte de abajo, que pudiera tener ese columpio, y obviamente la vista que tendría la habitación en la parte superior. Así que todo ese espacio realmente sería mi parte favorita de este proyecto. Pero ya saben, me gusta leer sus comentarios. ¿Cuál fue el espacio favorito de ustedes? Recuerden seguirnos en Instagram y en Facebook. Estamos como Seinar Arquitectura en ambas páginas. Así que, pues de momento sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.